cualquier etapa de la vida se debe tener un programa en la mente, un sueño. Yo les digo a los estudiantes, pellizquen, sueñen, tengan ilusiones, tengan sueños. Uno toda la vida debe soñar y proyectarse, porque de eso depende también una vejez satisfactoria. Cuando he rebasado los 60 años, ya empiezo a imaginarme después de los 70 años y tengo un proyecto de vida gestado después de los 60 años.